Originalmente estaba el intercambio puesto en temas culturales, en temas económicos, y lo que comentamos hoy día es que parte de las experiencias de las cuales también la región metropolitana ha aprendido tiene que ver con los temas de planificación urbana. Perdón, acá. Okay. 诚挚的向刘伟书记问好，今天很高兴能够来这，真能够来。De nuevo? Mejor. Ok. Partimos de nuevo. Alcanzamos a saludar entonces al señor Liu Wei, vicesecretario del Comité Municipal de Beijing del Partido Comunista, a toda su delegación que lo acompaña hoy, a la embajada, al alcalde Jorge Olmo de la Comuna de La Cisterna y también a los representantes del Ministerio de ProChile. 好，很高兴来到这里，跟刘伟书记以及各位长官来参加这次今天的活动。 Comentar que la relación del gobierno regional de Santiago con la región de Beijing, con el área metropolitana, es del año 2009. 2009年的时候呢，我们开始了我们两个城市之间的文化交流。 Y las materias que vimos hoy día en la reunión que sostuvimos temprano, dice relación con avanzar también en temas de planificación urbana, economía circular y energías renovables. 我们这次的文化发展呢，还有经济发展呢，还有能源永续的问题。 Asimismo, como sabemos, China es uno de los principales socios comerciales de Chile y le comentábamos también a la delegación que la región metropolitana tiene más de 62 viñas y es uno de los productos también que es importante poner en el mercado internacional.